que todos, que solo usa personajes de Fire Emblem. Vale, por aquí empezamos en PS2, como decíamos, Roy contra el ya clásico Rob de Bills. Exacto. Que no para de ganar últimamente, ¿no? O sea, sí, está teniendo unos resultados brutales. Está top 3 de Asturias actualmente. Y bueno, algo curioso es que ya se habían puesto al tanto por plan. No sé qué relación tenían, no sabía ni siquiera si se conocían. Ya. Pero bueno, después del 6 le preguntaré a ver a qué se refiere. Aunque creo que falta un 0, ¿eh? No era Pla 3000, me estoy yo confundiendo. No, es Pla 300. ¿Era 300? Era 300, era 300. Ostras, no sé por qué yo pensaba que era 3000. Le estaba llevando ya al siguiente nivel, todavía no. Pero bueno, estamos ahora viendo un juego muy abrumador de parte de Yasuo, realmente no le están dando mucha acción. Pero bueno, consigue igualar ahora en stocks Bills, de momento bastante agresivos ambos. Sí. Y pero bueno, conociendo a Bills, él será capaz de conseguir el gyro y hacer un feo puzzle. Sí, algún atraco tiene que haber, ¿no? En este set. Es la Bills especial. Uno tiene que colar por lo menos por set. Pero hablando de atracos, cuidado porque Roy tampoco se queda corto de esas cosillas. No. Y bueno, aún así, estamos viendo que predomina muchísimo el playstyle de las espadas por encima del robot. Sí, me está sorprendiendo. Está muy atenta Yasuo, esos parries. En general, cómo está castigando algunos landeos. Me está molando, este Roy. Yo vengo de jugar contra Bills, fue el que me echó ahora para entrar al top 8 él. Y cuando me jugó él, estaba jugando on point completamente. Y estaba bastante puesto en el game. No sé si habrá ocurrido algo, simplemente fue el tiempo de descanso que hizo que se enfriara un poco del juego. Pero sí, no sé, igual. Bueno, la verdad que no sé tú qué opinas mucho de esta matchup en general. A ver, sí. Yo diría que. Quiero decir, ahí vas, me parece que gana Rob. Diría, no estoy seguro, en verdad. A ver, Rob es un muy buen personaje y yo creo que esta matchup la gana. Si le preguntamos a Bills, seguramente él dirá que la gana por 8-2, una cosa así. Ya sabemos que Bills sí. Es un Rob Lover completamente. Pero ya solo no sé qué opinará sobre el tema, pero 6-4 por lo menos parece. Es que sí que tiene esas opciones, ¿no, Roy? Pero la verdad que esos combos de Rob me parecen una locura. Luego además la peonza, etcétera. Pero vemos que se está manejando muy bien Yasuo. O sea, era lo que comentaba, sobre todo viendo cómo landea Bills y tal, está sabiendo responder bastante bien. Sí. Y madre mía, lo que comentábamos antes, esos atracos de Roy, que tampoco vemos subestimarlos. Ese F-Smash llevándose el primer game. Sí, la verdad. Para Yasuo. Una opción bastante arriesgada dentro de lo que cabe, pero aún así la ha salido bien y eso es lo que importa, que se ha llevado el primer game. Sí, muy, muy sólida aquí la jugadora gallega, demostrando que se merecía entrar en este top 8 y seguir. A ver cómo va la cosa. A ver cómo continúa. Llevamos viendo muchísimos sets donde, bueno, muchísimos no, pero por lo menos el primer set de este top 8, que ha sido Robert Sampi, empezó Robert ganando 1-0 y luego fue Sampi el que le consiguió llevar el set, o sea que ya veremos lo que ocurre. Bueno. Veremos, de momento. Ese down tilt de Rob que es tan bueno. Y estamos viendo un Bills mucho más pasivo. Sí, es verdad que en el. Diría que al principio del primer game veía a ambos jugadores como bastante agresivos. Pero ahora veo a Bills un poco más controlado, quizá. Sí, tal vez ha entendido que no puede entrarle tan agresivamente al Roy de Yasuo y que debe tenerlo más a raya, pero aún así está continuando con esa presión constante y ese es sí. Bueno. Sí, perdona. Sin embargo, eso que decía que iguala bastante bien y consigue llevarse ahora esta primera stock, Bills. Así que, bueno, vemos que parece que está ya buscando unas respuestas a lo que pasó en el primer game. No sé si querías comentar tú algo más de este cambio en el juego de Bills. Realmente no, estamos viendo eso, un Bills un poco menos agresivo, más controlador, que espacia mejor las cosas. Y eso le está llevando la victoria a Sefes más que. Uf, qué buena esa peonza ahí, el Z-Drop. ¿Cómo y madre mía, cómo mixea, consigue ese grab, vuelve a conseguirlo, saca a Yasuo fuera del escenario, pero ahora consigue volver, sin embargo. Algo extraño, no entiendo muy bien cuál era el objetivo. Pero bueno, yo ayer hubiera intentado enterrar y pillarla con el upper, que ya en ese porcentaje mataba, pero bueno.
Sí, igual porque acababa de hacer un down throw ya, ¿no? Sí, lo acababa. Me parece. Igual no quería repetirlo por si, yo qué sé. Se lo esperaba o algo. Taleaba o no sé. Bueno, y ese backer tan bueno. Sí, sí, muy bien visto ahí por parte de Bills, que sin embargo va a perder ya esa primera stock. Pero bueno, dos stocks de ventaja, o sea, la cosa pinta bastante clara. Veremos si puede dar la vuelta a Yasuo ahora. Estamos viendo que Bills está utilizando muy bien esos backers que le gustan mucho hacer. ¿El 0 to death? ¿Puede ser el 0 to death? Se ponen a gritar. Agarra la peonza Yasuo, que yo creo que si no hubiese ocurrido eso podría haber acabado la cosa de forma muy trágica, la verdad. Sí, es algo extraño, pero bueno. Vemos a Bills prácticamente con más de una stock de ventaja y eso... Sí, está como una bestia ahora. Decíamos lo de la agresividad, pero en cuanto ha pillado este punto de ventaja, anda desatado. Yasuo que intenta ese F-Smash que le dio la victoria en el game anterior, pero finalmente va a atracar con el... Con el side B. 80. Es que es una locura ese side B de Roy, ¿eh? No sé si estás tú familiarizado, pero... Sí, estoy bastante. Hace maravillas a veces. Bien. Es un movimiento bonito. Aún así, estamos viendo que la peonza le está sirviendo para el ledge trap y prácticamente en todas las ocasiones. Y wow, cómo ha conectado esa peonza golpeando contra el escenario. Una especie de stage spike ahí rarito. Sí. Pero rarete. Ha sido algo que ni Yasuo ni yo creo que nadie excepto Bill se imaginaba. Y normal que no hubiera acertado el tech. En ese momento era prácticamente irreaccionable eso. Si no te sabías esa mecánica, complicado hacerlo. Pero bueno, vamos a ver si hay algún counterpick de parte de la jugadora de Galicia. O si se mantiene fiel a su Rob, o sea, a su Roy. Sí, va a continuar con el Roy. Sí. Ok, bueno. No sé si ha habido cambio de skin, pero el Roy se queda. Sí. Y bueno, volvieron a Pokémon Stadium 2, llevan todas las partidas ahí. Sí que es cierto que es como un mapa muy neutral. Para todo el mundo, a todo el mundo le gusta jugar ahí. Ahí me incluyo. Pero tiene una cierta preferencia a Bills con este mapa. No sé por qué. Siempre que empieza un set, su primera pregunta es Pokémon Stadium 2. Entonces... Pero bueno, se ve que a Yasuo también le convence bastante. No me extraña porque es eso, con Roy... Bueno, es eso. Diría que es bastante bueno para ambos, ¿no? Sí. Está buscando mucho el F-Smash atracando. Una opción que le sirvió para ganar el primer game, pero que Bills está viendo con bastante antelación y está consiguiendo castigar bien. Qué bien landeó ahí Bills en el stage. Finalmente consigue llevarse esa primera stock con un F-Smash, pero responde rápidamente Yasuo. Con el side B. Y bueno, oímos a Robert animando al jugador de aquí en Asturias. Y bueno, continuamos. Van subiendo... Realmente esto parece un poco una partida por turnos, porque... uno consigue la ventaja y hace un combo 30. El otro consigue la ventaja y hace un combo 30. Es eso. Y muy buena conversión. Que casi se lleva en la segunda stock prácticamente de 20 de muerte. Y bueno. Sí, vemos que ahora la partida, bueno, está un poco parada. Así que, no sé, en el momento en el que toman un poco de distancia y no veo a Bills sacando la peonza, ¿sabes? Digo, ¿qué pasa aquí? Igual... ¿Qué están tramando? Realmente es eso, no estamos viendo a Bill sacar la peonza ahora mismo, no entiendo por qué. Ojo, busca algo por aquí. No, nada, uy, ese counter que duró, casi, que no sé si hubiera llegado a matar a Bills, pero sí que lo hubiera llegado a subir por lo menos un 20%. Casi sí, sí que con la distancia que tenía, yo creo que eso, le hubiese dado con la parte de afuera, entonces tanto no iba a hacer, pero peligroso era, sí, sin duda. Peligroso era. Y bueno, ambos a porcentaje, aquí el percent. Muy buen two frame con el downtilt. Esta vez se la sabía. Yasuo estaba preparada, la verdad, sorprendente, ¿eh? También estar preparado para algo así porque... Yo no esperaba que ahí fuera a pegar también. Parecía que la peonza estaba metida bastante en el stage como para hacerlo, pero... Una locura esa peonza, Y ese Fer que se consiguió llevar los stock. Muy fino ahí Bills, la verdad. Pero, madre mía, está respondiendo Yasuo. Ha pasado como en la primera stock. Sí. Nada más caer de la plataforma. ¡Ay! Igual a las stocks. Y bueno, vemos que Bills está... Con el juego de peonza que tanto le caracteriza. Y bueno... continúan el láser. Estamos viendo bastante ventaja. Y ese backer... Creo que ha sabido castigar muy bien Bills aquí. Los landeos de Yasuo, que estaba optando por unos landeos muy agresivos, con fairs y cosas así, que es como... Sabes que igual no van a conectar, ¿no? El fair de Roy tampoco es algo que puedas... No sé.
Sí, algo esos que... aéreos, no puedes ir saltándolos así como así, yo creo. Exacto. Contra Rob. Pero bueno, Bills ha hecho un adapt muy bueno y además con el backer de Rob está consiguiendo posicionarse muy bien y matar bastante pronto, la verdad. Y bueno, vamos al cuarto, que podría ser el último game para la jugadora de Galicia. ¿Habrán vuelto a Pokémon Stadium? Sí. Sí, correcto. Les encanta este mapa. Sí, es su mapa favorito. Y bueno, es que empieza Bills con esa peonza, se lo va a llevar, no me lo puedo creer, el 0-2-Death. Vaya forma de empezar este cuarto game, Bills lo quiere cerrar ya. Realmente es eso, yo ya lo dije al principio del casteo, Bills tenía, le encanta el 0-2-Death y iba con la 1. Sí, tenía que tocar uno por set, tenía que tocar. Uno tocaba, vaya. Y Bills prácticamente ahora mismo está desatadísimo, está consiguiendo todo lo que quiere y colando todos esos aéreos, ese Ned que le cubre también toda la Teo a Yasuo. Y bueno, continuamos con Slasher, muy buen neutral. Bueno, y eso, vemos que de momento la ventaja bastante clara de Bills, que ya tiene a Yasuo a 100 en la segunda stock. Sí, pero está bastante encarrilada para el jugador de Rob. Y bueno, ese backer que le lleva a Festecha, una posición que no le gusta para nada a Yasuo. Esa peonza que le va a arrastrar hacia adentro y ese side B que se va a llevar su segunda stock. No creo, vaya respuesta de Bills después de ser golpeado. El con la peonza ya colocada, ese Veir un poco arriesgado. Y una vez más completamente random, que se lleva el segundo stock. Ahora mismo sabe con qué se la puede jugar ahora Bills, yo creo. Sí, está ahí probando cosas y le está saliendo bien. Una ventaja de dos stocks y además va subiendo porcentaje poco a poco. Porque bueno, Yasuo no sé qué está intentando. Es una posición muy complicada para el jugador para la jugadora de Fire Emblem. Porque es eso, Roy ¿tiene forma de remontarlo? Sí. Lo vuelve a buscar. Que es complicado, aquí. Hay que ir remando poco a poco y no es ese dash attack, si hubiese conectado un poco más con el mango, y podría bueno, haber sido peligroso. Prácticamente dos stocks de ventaja, Yasuo ya en kill percent. Y eso que casi se lo lleva. Cómo lo está buscando. Bueno, ese ya intequeable. Exacto, que lleva a Bills a... Se lleva la primera stock de Bills de este game. Sí, sí. Buf. Está utilizando bastante el side B. Parece que el jugador está decidido por llevarse esta partida utilizando únicamente el side B. Sí, sí, ya parece que bueno, lo usa para moverse casi. Sí, sí, no, pero aún así Yasuo hace este combo de 35%, que no está nada mal. Sí, yo creo que tiene que tener cuidado Bills, que sí que se puede tomar un poco de libertad, pero tampoco hay que confiarse demasiado en estas situaciones, ¿sabes? Exacto, pero bueno, aún así es muy complicado de remontarlo. Sí, ya, sí, tiene desventaja de vidas y de porcentaje. Pero bueno, hemos visto cosas más locas. Y es que tiene muchas opciones, Rob. O sea, aunque esté todo el rato spameando esa IV, si de repente en un momento le da por hacer alguna cosa que pille desprevenida a Yasuo, puede ya ser el final. Está prácticamente y vemos a que porcentaje puede venirse en cualquier momento, ahora que está Yasuo en el borde. Ese up tilt que no conecta del todo bien y el side B va a igualar en stocks, no me lo puedo creer. Situación un poco tensa, ¿eh? Sería imposible, ¿no? No creo, vaya. Y ese sí, va a ser imposible. Va a ser imposible porque se lo va a llevar Bills finalmente 3-1. Que llega al top 5. Y bueno. De forma muy sólida, también muy buena performance.